Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy les traigo un vídeo sobre el tema de modificar el tema de las armas, las skins y esas cosas. Vale, bueno, modificarlas no. Añadirles unas skins a nuestras armas, por ejemplo, que se vean un poquito como que más reales. Vale, porque si se dan cuenta, cuando uno saca un arma, el AK se ve, la pistola se ve y tal, pero le podemos añadir una skin para que se vea más realista. Pues nada, para ese caso nos vamos a ir a lo que viene siendo la página de GTA 5 mod, que se la dejaré en descripción, que seguramente algunos lo conocerán. De ahí donde descargamos los coches, ropa y ese tema. Es esta de aquí. Y bueno, como ven, hay muchas cosas aquí de coches. Esto lo subí hace tiempo. Bueno, hace tiempo no, hace unos meses que subí el tema de los coches, cómo ponerlo. Bueno, pues simplemente ustedes tienen que irse a la parte de armas, aquí. Aquí, como ven, tienen varias armas. Aquí nos lo dice, reemplace Fire. O sea que van a reemplazar las skins estas, van a reemplazar las armas del GTA, por así decirlo. Van a ser un reemplazo. O sea, no van a ser ya la skin, sino que van a ser un reemplazo. Pero como están viendo aquí también, hay como una especie de skins también, bueno, skins como se diga, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Y esto es cuestión de que ustedes lo vayan probando, ¿vale? Por ejemplo, tienen esta aquí, M4 carabina, edición tal tal. Tienen varias, tienen muchas armas aquí que la verdad que no están mal. Si quieren reemplazar las de Fiven, pues muy simple. Pueden irse a esta de aquí, que dice Beretta, reemplace a Ivental, y aquí abajo le saldrán más resultados. ¿Vale? Estas son las armas que se van a reemplazar en el juego. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues simplemente la vamos a descargar, vamos a empezar a descargar la que nosotros querramos. Vamos a ver esta acá también de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, también podemos irnos para atrás. Por aquí. Como ven, hay muchas. Por ejemplo, está esta de aquí, la M4. Ya no me acuerdo cuál era la que reemplazaba. Creo que reemplazaba la carabina, si no me equivoco. Pues podemos poner estas también. Vamos a descargarla. Como ven, también tienen skins. El skin de armamento. Como están viendo aquí. ¿Vale? ¿Ves? M4, A4, Neva Custom, AR, SP, Fiber. Vamos a poner esta de aquí. También. Como ven, tienen cuchillo, ¿esto qué es, tío? Yo creo que es un bate, ¿no? Y bueno, una vez que hayan descargado la que ustedes quieran, la que hayan gustado más, pues una vez que hayamos decidido en el tema ese, pues lo que haremos ahora, mover lo que hemos descargado a lo que viene siendo el escritorio. ¿Vale? Lo moveremos todo aquí al escritorio. Tengo un problema con el clic aquí. Vale. ¿Esto qué es? Ah, es que ya hay una, ¿no? Que me da igual, creo. Claro, estaba a reemplazar. Bueno, voy a hacer una cosa aquí. Uno. Ponerle esto aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto. Bien, pues una vez hecho eso, vamos a proceder a descomprimir todo esto. Voy a empezar primero con esta. Extraer aquí. Extraer aquí. Esta por ahora la voy a dejar. ¿Vale? La última, voy borrando estas dos de aquí. Para que ya hayamos extraído, ya lo vamos borrando. Borrar. Perfecto. Aquí tenemos las carpetas extraídas. Tenemos esto aquí. Esto aquí también. Esto aquí también. Vale, que son las imágenes de la arma que es. Que es la M4. La M16, perdón. Beretta.
Vaiven, es la que nos interesa a nosotros. Entonces, ya que tenemos la carpeta creada aquí, como ven, lo que deberíamos de haber hecho es, si no les toca a ustedes así, pues van a tener que hacer una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, armas. Podemos ponerle armas, entrar dentro, crear una carpeta llamada stream y aquí haber metido el manifiesto, que vendría siendo este de aquí, que normalmente no creo que tenga nada al interior, porque esto yo lo hice hace tiempo en mi server y yo no puse nada al interior y funcionó de todas maneras. A ver si abre esto ahora. O sea, creo que tiene que tener la versión y eso así del manifest. Pero bueno, yo para estas cosas, como en las ropas, no le suelo poner nada dentro del manifest. De todas formas, me lo lee y me lo startea. Ah, pues sí, mira. Aquí está lo que es la versión, ¿ves? Pues el autor del arma es esta. Aquí tienen su Discord. En el Discord seguramente habrán otro tipo de armamento, ¿vale? Ya ustedes pueden ver ese tema. Bien, pues creo que esta es la última versión del manifest, ¿no? De la versión de Cerulean, creo que sí. Si no, lo podemos confirmar aquí, lo que es la página de Fiven, irnos a Docs, irnos a Resource Manifest, y aquí lo tenemos. Está actualizado. Perfecto. Pues este manifest de aquí, o si quieren crear un manifest de cero, pues simplemente abrimos lo que es el Visual Studio Code, ¿vale? Nuevo. Selecciono un idioma, Lua. Y aquí nos vamos a la página de Fiven, Docs, Resource Manifest, y copiamos solamente esto de aquí. Copiamos y lo pegamos aquí, ¿vale? Resource Armas, podemos poner. Armas. Versión tal tal. Aquí podemos borrar la coma y el RDR3 y dejarlo de esta manera. Pues también, así mismo. Y luego lo guardamos en la carpetita que hemos creado de armas. Esta de aquí. Le ponemos fx.lua. No hace falta que lo pongan porque ya aquí el tipo de archivo es lua. Y lo guardamos. Ya estaría. Bien, luego la carpeta stream. Vamos a meter todos los archivitos, las carpetas de las armas que hemos descargado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, va a reemplazar el assault rifle, que es el AK. Esta va a reemplazar la carabina. Esta va a reemplazar la carabina. Pues no la vamos a poner, ¿vale? No la vamos a poner por ahora porque si no va a reemplazar la que hay ya. Esta Beretta va a reemplazar la pistol, o sea, la pistola normal. No la combat pistol, sino la pistol normal. Ponemos todo aquí. Y ya estaría. Un momento, que quiero mirar esto. Esto creo que reemplaza la carabina también. Es esta de aquí. M4. La tengo ya. Entonces, lo que haremos una vez que hayamos creado la carpeta y hayamos metido todos los archivos dentro, pues copiamos la carpeta. Voy a ir abriendo. Thump. Perfecto. Y lo que voy a hacer yo es irme a mi servidor. Borramos el caché si no lo tenemos hecho. Y lo podremos poner, por ejemplo, crear una nueva carpeta con crochetes. Y ponerle armas. Y pegarla aquí dentro. Pues como ven aquí, no lo hemos puesto de carpeta en carpeta. Lo hemos puesto todo así en una, para que lo lea todo en una sola carpeta, olvidando de que hayan tantos resources. Entonces copiamos el nombre, abrimos el resource y lo starteamos por aquí abajo. Puede ser aquí mismo abajo de los mapeados. O al final mismo. Armas. Ponemos en Sure. Armas. Ahora voy a abrir la base de datos. Caso. Perfecto. Abro el servidor.
Server. Un server. No, pero un segundito. Esto me acuerdo que me lo pidió un suscriptor hace unos meses ya. No me acuerdo quién fue. Pero me acordé, ¿saben por qué? Porque esta imagen que van a ver a continuación, creo que me la mandó él. La foto. Esto. Esta creo que fue. Tipo así. No me acuerdo quién fue, pero alguien me mandó una imagen de ese diciéndome que si podía subir un video sobre eso. Yo como estoy revisando las cosas y que las personas me han pedido de hace tiempo, pues se lo estoy trayendo. O a veces leo algunos actuales y se los traigo directamente. Perfecto. A ver, esto pesa mucho. Esta assault rifle pesa mucho, 96 MB. No sé si podrán hacerle el tema de reducir la textura con los videos que les he subido yo a ustedes. Posiblemente se pueda, posiblemente no. Y es cosa de que ustedes lo prueben. Ya me lo dirán así. ¿Vale? Bien, vamos para adentro. Vamos a esperar un segundito. Yo para mí es un video que está muy interesante, ¿vale? Porque seguramente muchas personas no sabrán que esto se puede hacer, ¿vale? Pero sí es posible hacerlo. A ver, saben que yo no soy... Bueno, vamos a esperar a ver. Saben que yo no soy de pausar los videos, pero lo voy a pausar porque saben que a veces el Fiven, cuando lo abro por primera vez, se queda un rato cargando. Así que voy a pausar un momento el video y ahora lo pongo en marcha otra vez cuando se me abra el Fiven. ¿Vale? Hasta ahora. Vale. Ya estoy por aquí. Como ven, no se demoró mucho. Lo paré a I34 y se ha abierto a I34. Bien. Voy a reiniciar un momento el servidor aquí. Porque me pasa siempre así cuando abro el Fiven por primera vez y entro al servidor, el personaje se me pone un NPC y no me carga mi personaje. No tengo acceso a ningún permiso ni nada. Y por eso lo que tengo que hacer ya es reiniciar el servidor, reiniciar la aplicación de Fiven, conectar. Y si no, no va a ir bien. Espera que cargue esto aquí, los shaders. Y ya estamos, perfecto. Vamos para adentro para ver los resultados. Pusimos la carabina, la pistola normal y lo que viene siendo el AK, ¿vale? Que aquí lo podemos ver por el nombre de las armas, lo podemos ver por aquí, un segundo. ¿Ves? Aquí nos dice Assault Rifle, que es el AK, carabine, la carabina y la pistola, que es la pistola normal. Yo esto se lo dejaré a ustedes en la descripción y ustedes ya podrán acceder al link y irse a donde les he entrado y descargar las armas que ustedes más les guste. A ver, seguramente hago un video para hacer las propias skins de las armas, ¿vale? Para cambiarle, ¿me entienden? Para hacer las armas nosotros mismos, nuestras propias armas. Ah, pues no, mira, ve. Con lo que dice no funcionó. Siempre es así, primera vez que entro al tal, en este servidor no sé por qué. No sé si es por los datos que no los he analizado bien a la hora de abrir Fiven. No entiendo.
sinceramente. Pero cosa mía tiene que ser. Algo del... Y dije que iba a desinstalar el Fiverr y no lo he hecho. Pensando que a veces puede ser los shaders que están desactualizados y va un poquito raro, no sé, no sé, no sé. Pueden ser tantas cosas que no me imagino exactamente lo que puede ser. Ahora sí. ¿Vale? Ya estamos aquí. Bien, pues dijimos. Give. Voy a pon. 1. Voy a pon. Barra baja. Assault. Rifle. Bueno, 300. Vale. Vale, no puedo sacar el arma porque... No, aquí tenemos la carabina ya de una vez. Aquí nada. Ahí está. Se ve un poco raro la skin, se ve como bugueada, ¿no? La skin o algo. Esto puede pasar, ¿vale? Que se vea un poco mal. Vamos a ver. Mira, a ver, por ejemplo, esta se ve bien, ¿vale? Tiene que ser algo de tema de textura. Va un poco mal. Si les pasa esto, pues la pueden reemplazar por otra. O a lo mejor no es para esta acá. Sí, el mismo nombre. Que sepa esto. Pero bueno, la cosa es que. Para la carabina, como ven, ahí la he reemplazado. Me pongo así. Si yo me pongo así, la carabina la ha cambiado. Si voy a ponerme así para hacerle una foto a la miniatura. También. Bueno, lo que pasa es que esta la ha cambiado para que vean que sí. Funciona el tema este correctamente. Seguramente algunas texturas no irán bien. Pero bueno. Vamos con la pistola ahora, la pistola. Es Weapon Pistol, nada más. Sí. Es esta de aquí. Vale, y como están, bueno, no se ve bien, bien, bien. Pero ha cambiado a la que viene por defecto en lo que es el GTA. Ahí como lo pueden ver. Ahí. Vale. La ha cambiado, es una Beretta. Pero. Si yo me salgo del Five, voy a desactivar un momento lo que son las armas. Van a ver que si sí hay un cambio en la pistola. Por si acaso. El cambio lo hay. Segundito. ¿Dónde están armas? Sacar esto de aquí. Pues mira, ya que estamos aquí, voy a borrar solamente la que es el AK que va mal. Assault Rifle. Está de aquí. Vale, el Assault Rifle. Suprimir. Y la carabina la voy a quitar también. Y voy a poner. La pistola también la voy a quitar. Y voy a poner la carabina esta de aquí. Vale. Es como la. Es una M16. No sé por qué M4, pero esto es una M16. Creo yo. Vale. Porque dice M4, busca en Google a ver si estoy equivocado. Pues sí, la M16. Vale. Perfecto. Pues yo creo que lo dije. Seguramente YouTube no me acepte este video la monetización porque estoy mostrando armamento y cosas, hablando de armamento y cosas. O sea que no está. No, no me van a hacer nada, no me van a bloquear ni nada. Sino que para la monetización no es apto. A ver, no es apto para ese tema. No voy a hablar mucho del detalle ese, pero para los que tengan así un canal tal, los que se piensen crearse un canal para esas cosas, deben de tener en cuenta esos puntos de no mostrar ese tipo de cosas. Aunque no creo, porque es un juego, no estoy mostrando nada violento. Pero bueno, ya veremos ya. ¿Cuántas veces he mostrado arma yo en el Fiverr? No me han dicho nada. Pero ya ahora mismo estoy hablando, estoy mostrando, ¿me entiendes? Otra cosa.
Pero bueno, no pasa nada. No hay problema. No lo veo yo. Lo hago porque no lo veo yo. Tipo así que sea algo grave. ¿Vale? No es algo grave. Es un juego. Estoy mostrando cómo instala algo, sino cómo lo muestro. ¿Está por la pantalla? Puedo. Pues nada. Como ven, tengo la pistola aquí. La saco. Como ven, ahí se nota. Ahí se notan, ¿ves? La necesidad normal es esta. Como lo están viendo ahí, ¿ves? Pues sí ha habido un cambio. Entonces, vamos con la carabina ahora. Ahí está. Es como una M16. Ahí lo están viendo. ¿Vale? Ahí como lo veo. Yo lo veo que para mucha gente le va a gustar este tema. Pues aquí lo tienen. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste. Y ya nos vemos en un próximo. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Chao, chao.